Según las investigaciones que se encuentran en la web, el primer líder indígena fue Abraham Calasacón, ¿verdad? Bueno, viene por hereditario. Ah, por hereditario. Por hereditario vino hasta ahí, hasta donde el que se ha exfinado mi tío Abraham llegó a ser gobernador por hereditario. Entonces, desde ahí ya el hijo ya ganó como democráticamente para 4 años. Entonces, ya hemos acercado, como decir, cada comuna uno representante saca para elegir. Ah, ya. Entonces, ahora ya son de votación. De votaciones. Sí. Sí, y desde luego, entonces, como han fallecido muchísimo, que han caído enfermedades, primeramente como viruelas, los Saracay y Sauco, y también disentería de la infección intestinal también, nosotros decimos azampe, y desde luego ya han cogido también las viruelas. Entonces, como ellos sabieron directamente lo que los calasacones curaban, también tenía conocimiento de muchas plantas medicinales nuestro tatarabuelo, entonces ellos vinieron a refugiarse, otro para hacer curar, pasando río Tuache y todo eso. Entonces ha encontrado aquí por sector de Santo Domingo, entonces los calasacones, los chamanes, entonces han tomado ayahuasca. Nosotros decimos nepi, un bejuco de aquí. Nepi. Entonces, tomando ese nepi, entonces visualizado porque moría, otros pensaron que era malo espíritu, otro enviado brujería, entonces así estaba, tenía confundido, ¿no? Entonces salió el virus de epidemia. Entonces ahora sí también los chamanes investigaron con qué se podía proteger para curar. Tomando ayahuasca, entonces directamente visualizaron que representó el achote. El achote. Ahora sí, a todos los enfermos, entonces como eran cabello largo, entonces ha pintado todo el cuerpo. Y desde luego, todavía durante dos, tres, cuatro días de ceremonia, entonces ya fueron disecando, ya fueron cicatrizando, entonces también han dado de tomar bastantes medicinas de vegetal. Y es que desde ese entonces ustedes también luego ido llevando a Río Grande, recogiendo bastantes flores aromáticas, hay de todo aquí. Claro. Entonces con eso haciendo baños de purificación, como más antes no había ni cuchillo, ni navaja, ni machete, solamente utilizaban la obsidiana, una fibra de piedra volcánica. Eso ido recortando y haciendo baños de purificación, lavándole todo, ¿no? Ya. A los enfermos, entonces ha ido formando como una Por eso que eso se parece por una forma, ¿ya? Que yo no sabía eso, sí. Pero ahorita que lo dices, sí. Entonces, desde ahí ya fueron ya acostumbrando a pintarse. Miren, mis amigos, si se dan cuenta es la forma, ¿no? Como es el peinado, ¿no? Sí, como es así, peinado. ¿No? Así. O sea, no es que se lo han hecho así porque quisieron, sino porque tienen la formita de cajita, cajita, ¿no? De la chotito, ¿ah? Interesante. Sí. Entonces, ya, ahora sí, como ya ha hecho, como ya vinieron las colonizaciones, la reforma agraria y era, entonces ya se formó como parroquia Santo Domingo. Claro. Entonces yo como los áchiles también sabía ir a la ciudad, porque ya había caserío, 2, 3 casitas, me acuerdo, y entonces ya traía su traguito, a veces tomaba su trago, por ahí, a veces recorrer un poquito por allá. Sí, sí. Y desde luego, entonces ya se hizo la formación, o sea, declaró Cantón Santo Domingo de los Colorados. Entonces yo sí coincido, porque también hay Domingo Giacometti, es una hacienda de caña que he sabido tener. Domingo. ¿Y cuándo cambia de Colorado a Santo Domingo de los Áchilas? Y desde luego, y también había padre dominicano. Entonces, pero yo coincido Santo Domingo de los Colorados, porque y los colorados, como ya le pusieron apodo, ya estaba en parroquia, ya estaba pintado. Es entonces, por el color, ¿no? Porque salía a tomar su traguito por ahí todo. Así pasaba, ¿no? Contento con la familia, pero ya coincidió. Santo, digamos, los colorados iba por día domingo. Entonces ya fue Santo Domingo de los Colorados. Santo Domingo, claro. Ahí se coincidió bien. Ajá. Entonces, desde luego, en el año 1903, ha venido el historiador Paul River, un francés. Entonces más se escribió raza colorada, tribu colorada. Entonces como muchas personas venían, ¿no? Para preguntar, para hacer monografía o tesis así, ¿no? De la cultura. Como yo era secretario general del Consejo de Gobernación para 8 comunas en tiempo de final, entonces mucha gente venía, por cientos de jóvenes, entonces yo quedaba mano cruzada, no podía explicar de qué orígenes, qué lugar somos. Entonces por eso
¿Para qué? Yo estudié mucho recorriendo y también estar muy cerca con los profesionales. Entonces hicimos libro Verdadera Gente con el antropólogo Guillermo Robalino, de Quito. Ya, de Quito. Entonces al mismo tiempo también investigamos con el doctor Carlos Herón de la Universidad Central y de Medicina. Que sea que ancestral, ¿no? Entonces todo lo que conocimos. Ah, entonces desde luego, por ejemplo, a veces muchos les da mal informar. Eso quería que me explique. La corona blanco simboliza la dignidad, la paz. La paz, sí. La paz, la pureza. Nosotros decimos Michili. Michili quiere decir cordón de la sabiduría ancestral. Porque otro dice casado, soltero, o jefe, tiene algo, rango, viudo, soltero, así, divorciado, nada tiene que ver. O sea, si están informados, bueno, si ha habido mala información, acá don Abraham sí, lo está explicando muy bien, don Augusto, está explicándolo bien, eso significa pureza, paz, ¿no? Sí, la pureza. Pureza, sí. La paz. ¿Y cómo va esto aquí sí, en la parte es, de aquí? Sí, esa parte aquí, nosotros somos, hilamos algodón, entonces le colocamos aquí, y directamente eso. Entonces simboliza la dignidad, la paz. Un niño, varón, desde un año, de dos años, nosotros podemos nomás. A partir de un año, dos años. No sé, si hagan que sea más pequeño, también ya queríamos hacer vestir, ya. Nosotros típicamente podemos hacer eso, ¿sí? Y la raya negra, esta es la raya negra, a veces también, esto nosotros hemos viajado, sino de canoa. Y estas decoraciones que tengo, eso nosotros hemos cruzado, montaña, selva. Nosotros hemos migrado también, nuestros tatarabuelos, todo eso. Navegación, montañas. Sí, montaña, estos viajes, sí, viajes, camino. Y desde luego, el punto negro que tengo, bueno, nuestra familia Calasacón no murieron con viruela, sino que acordamos con que murieron con la viruela las familias Saracay. Por eso es la representación. La representación, aquí, así sí. Me acuerdo todo eso. Sí. Y desde luego, esto de aquí, mucho más antes teníamos bastante pulseras de plata. Nosotros teníamos nombre de plata, apellido plata. Calá, nosotros de Zafiquí decimos Calá. Ya, plata, pero, claro. Sí, Calasacón, que hace decir sonante muy fuerte, ¿no? Calasacón. Sí, entonces, con es muy, muy fuerte, sonante. Sí, Calasacón, muy sonante. Sí. Claro. Y desde luego. Entonces, aquí también muchas personas se pueden ver. Cuando toma ayahuasca o nepi, nosotros hacemos sueño. Cuando va a haber mucho dinero directamente la culebra se viene a acercarse cerca, entonces son la riqueza, o sea, en sueño. Y vuelta de repente puede ser una culebra o presenta un tigre o leones, ¿no? Parece va a atacar una persona en el cuando está, entonces hay algo, hay problemas envidiosos tan cerca, entonces eso de ahí. Y las águilas que está representa también, entonces viene a presentar, a ayudar, a fortalecer, son vuelos, viajes largos, todo va a tener buen éxito. Increíble, sí. ¿No? Y también aquí representamos nuestra cosmovisión. Yo manejo 12 elementos cosmovisión. Por ejemplo, aquí la luna, las estrellas, todo lo que tenemos directamente. Entonces, P quiere decir la luna, ¿no? Entonces son formas de estrella, entonces todo esto son nosotros, abarcamos la naturaleza. Entonces para invocar, para cantar, para ritual, entonces para cacería, para la salud, o para la cosecha, para la pesca, entonces siempre invocamos primeramente a la naturaleza, tanto la laguna, los cerros, la cascada, montañas, los animales, entonces todo eso estamos relacionados. Y ahí lo representa. Sí, ahí representa el vuelta cambio. Ahora sí, vamos caminando. Vamos, continuemos amigos, interesante. Lo que estamos enterándonos es algo que don Augusto nos está mostrando la verdad, ¿no? Hay cosas que están mal informadas, pero acá estamos conociendo. Ratificando todo. Exacto. Sí. A ver. Bueno, y esto llama Zapini, Zapini quiere decir culebra X. Bueno, claro, yo tenía de mascota, esta es culebra Sayama. Sayama quiere decir matacaballo. Sí, esa es la matacaballo. Esa es matacaballo. Aquí está la culebra coral macho. Pero aquí no muerde. Esta zona desde aquí no muerde. Sino que las partes de los amazónicos, donde que está en la Amazonía, eso sí es peligroso. Nosotros comprobamos, directamente está comprobada, y aparte científicamente no muerde. No muerde. No muerde. Sí, porque es coral. Pero es venenosa, ¿no? Es venenosa, porque todavía estamos buscando a ver con qué se puede curar, porque tiene un secreto muy difícil el veneno. ¿Y pero esta muy cuál poco. Es? Esta es la X. Esta sí estamos comprobados para poder controlar.